Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida al acto de asunción del intendente de Godoy Cruz. El intendente del departamento, Tadeo García Salazar, y el intendente electo, Diego Costarelli, agradecen la presencia de todos y cada uno de ustedes, en especial del gobernador electo de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo. Señor presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay Cueli. Presidente provisional del Senado, Martín Kirchner. Presidente de la Honorable Cámara de Diputados, Andrés Lombardi. Exintendente de Godoy Cruz, César Bifi. Nos acompaña también el hijo del exintendente, Roberto Tuninetti. Intendentes e intendentes electos, legisladores nacionales y provinciales, cuerpo consular, Fuerzas Armadas y de Seguridad, empresarios e invitados especiales, miembros del Gabinete Provincial y Municipal, instituciones de la organización civil. Vamos a leer a continuación una carta de salutación, leo textual, Mendoza, 8 de diciembre de 2023. Estimado licenciado Diego Costarelli, es un placer dirigirme a usted en esta ocasión para felicitarlo por su reciente elección como intendente. Su victoria es un testimonio de la confianza y apoyo de la comunidad y estamos seguros de que desempeñará un papel fundamental en el desarrollo y bienestar del municipio de Godoy Cruz. Lamentablemente, debido a compromisos laborales, me resulta imposible estar presente en esta ocasión tan especial. Le deseo todo el éxito en su mandato, que seguramente llevará a cabo de manera ejemplar en beneficio de su departamento. Quedo a su disposición para colaborar en cualquier momento y espero poder participar activamente en futuros eventos y proyectos. Lo saluda atentamente y extiendo mis saludos a los vecinos de Godoy Cruz, doctor Luis Petri. A continuación, entonaremos las estrofas del himno nacional argentino, interpretado en esta ocasión por la soprano Graciela Armendáriz. Thank you.
Le agradecemos a la destacada soprano Graciela Armendáriz por habernos acompañado. Seguidamente escucharemos unas palabras finales del señor intendente de Godoy Cruz, licenciado Tadeo García Salazar. Hola, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo andan? Mirá, están todos serios. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí presentes en un traspaso institucional que para nosotros tiene una amplia relevancia, no solo por lo que significa para nosotros de manera personal, sino de manera institucional, obviamente, en lo que es la historia y el presente de nuestra ciudad. Hoy llegamos a este lugar, que es Patrimonio Histórico Nacional, a Espacio Arisu, a rendir cuentas brevemente de algunas de las cosas más importantes que creemos fueron parte de nuestra gestión municipal y para hacer, obviamente, los agradecimientos en estos 8 años de gestión a todo nuestro equipo de trabajo. En primer lugar, decir que desde el inicio de la primera etapa de nuestra gestión, allá por fines del 2015, nos planteamos hacer una gestión con innovación, con creatividad, con mucho diseño urbanístico moderno y tratando de que todo eso se haga con 2 criterios fundamentales como son la sustentabilidad y la inclusión social. Y creemos firmemente que hemos logrado grandes avances en ese sentido. Esto que en algún momento hemos repetido hasta el cansancio, y lo repite siempre Alfredo y lo repite Rodi, a un buen gobierno hace falta que lo suceda otro buen gobierno para que la gente perciba que hay transformaciones, perciba que hay cambios. Y en ese sentido nosotros trabajamos. En una primera instancia nos abocamos a tener un plan de desarrollo municipal que fuera pionero en determinados temas. Lo hicimos con mucha participación comunitaria, tanto en la plataforma y en el proceso electoral del 2015 como en el 2019. Muchos de los que están hoy aquí presentes participaron en el diseño de lo que eran las propuestas de gestión y que esas propuestas de gestión, obviamente, después se llevaron a cabo. Hoy podemos decir que de esas 2 plataformas de gestión, la que pusimos a consideración de la ciudadanía en el 2015 y la que luego pusimos a consideración en el 2019, ambas plataformas se han cumplido en un 100%. Podemos decir que hemos cumplido sobradamente con lo propuesto. Y déjenme hacer un repaso rápido de algunas de esas propuestas que se fueron haciendo parte de nuestro plan de gestión. Tuvimos una hacienda no solo bien administrada, sino que generó consecuentemente en todos los años de gestión un superávit. Esto que Alfredo nos dijo en el Cine Teatro Plaza al inicio de la gestión, que la vara estaba muy alta, había que mantenerla. Y cumpliendo con esos preceptos, a una buena gestión, la sucede otra buena gestión. En aquel momento Alfredo nos dejaba un municipio sólido con superávit, con 3 nóminas salariales disponibles para la próxima gestión. Y hoy podemos decir lo mismo, que entregamos un municipio solvente con superávit, con 6 nóminas salariales para la próxima gestión, lo cual implica un gran esfuerzo administrativo. Todo eso se hizo con algunos de esos preceptos que marcábamos, con innovación, con creatividad, poniéndole a la gestión también algunas herramientas que existen hoy, como fue en abril de este año, en marzo, abril de este año, la emisión de bonos verdes por primera vez, sin generar compromiso en las arcas o en las futuras administraciones. Ese bono ya está 100% saldado.
pero son herramientas de gestión que pocas veces usan los municipios. Somos solo un puñado de 10, 12 municipios en Argentina que se animan a usar herramientas innovadoras en la gestión de la administración pública, y este municipio lo ha hecho. Dentro de las acciones que fuimos haciendo, también para teniendo siempre la premisa de la buena administración de los recursos públicos, nos propusimos innovar en materia digital, creando lo que se denomina ciudadanía digital, mejorando nuestros sistemas. Muchas cosas de esas no se ven habitualmente, pero son importantes al momento de que un vecino va a hacer un trámite y antes tenía que presentar 6 juegos de copia, papel, de un plano para que le hagan una habilitación. Y hoy se hace de manera digital, online, y tiene la respuesta en menos de 24 horas. Eso es innovar a favor de la gente. Y así planteamos también otros desafíos en materia de innovación. Legal y técnicamente los municipios tienen una autonomía limitada, pero tratamos de, en el marco obviamente de la antigua constitución que tenemos, tratar de innovar. Generamos un código de convivencia municipal. Ese código de convivencia municipal también nos permitió ampliar la facultad de los juzgados que antes eran solamente de tránsito, para que sean juzgados también de falta. Y eso también hace que el municipio tenga un rol, una cercanía y una aplicabilidad de las normas muy distintas a la que teníamos hace 8 años atrás. El gobierno municipal es el gobierno más cercano a la gente. La participación ciudadana, nosotros creemos que hay que hacerla efectiva con acciones. Lo hemos hecho estos 8 años con el presupuesto participativo municipal, lo hemos hecho con otras herramientas como son los fondos concursables, como son programas como el Godoy Cruz Más Voz, que son programas que hacen que desde el secundario los jóvenes puedan participar en distintas instancias con el municipio para programar un futuro mejor. También nos propusimos recuperar aquellas cosas patrimoniales que eran importantes para Godoy Cruz. Tanto en la gestión de César como en la gestión de Alfredo se habían comenzado a hacer muchas cosas. Algunas de ellas tuvieron que esperar muchos años por las distintas cuestiones institucionales y presupuestarias. Yo voy a nombrar 5 de los hechos patrimoniales más importantes de nuestra ciudad en estos años, pero que todos correspondían a una visión que no era estanca de esta gestión, sino que venían con iniciativas generadas en las gestiones anteriores. Una fue la adquisición para el patrimonio de Godoy Cruz del Cine Teatro Plaza. La segunda fue la recuperación del Centro Cultural y Patrimonial Cristóforo Corombo, que fue el primer centro de inmigrantes de nuestra ciudad que estaba totalmente derrumbado, y gracias a una ley que se trabajó hace muchos años en la gestión de Alfredo y luego en nuestra gestión pudimos empezar el proceso de recuperación. Hoy tenemos un centro más para el arte, el patrimonio y la cultura. Y por último, 2 de los más importantes, creo yo, la que hoy es la Casa de la Memoria, la Cultura y la Democracia de Godoy Cruz, la ex Comisaría Séptima. Ese fue un centro de detención clandestina en la última dictadura. Y esa Casa de la Cultura, la Memoria y la Democracia de Godoy Cruz fue un proyecto que empezamos a pensar en la gestión de César, cuando era intendente, recuperar ese edificio que a principios del año 1900 fue creado como casa municipal y que después la dictadura se lo arrebató al municipio de Godoy Cruz. Esa estrategia empezó diseñada en la gestión de César cuando Alfredo era su secretario de gobierno. Después la continuamos con Alfredo cuando fue intendente y después pudimos finalmente, en un esfuerzo conjunto con el gobierno de la provincia, construir el nuevo edificio de la Comisaría Séptima y tener hoy un espacio para la cultura, para la memoria y para la democracia. Por eso creo que es muy positivo. Es muy positivo que un buen gobierno lo suceda a otro buen gobierno, porque eso demuestra que la continuidad de acciones tienen un fruto finalmente. Como ustedes saben, uno en el lugar que estamos, Espacio Arizu, la antigua bodega Arizu, que es patrimonio
monumento y patrimonio histórico nacional. También estaba hace muchos años en un estado de deterioro muy grande y con distintos procesos en distintas etapas. Nunca en la gestión de César, en la gestión de Alfredo, se hicieron proyectos para tratar de recuperarlo, y finalmente en 2018 hicimos la ley que finalmente dio posibilidad que esto sea hoy patrimonio de Godoy Cruz y del pueblo y gobierno de Godoy Cruz. Por lo tanto, estamos muy contentos de haber también logrado esto después de muchos años. Tuvimos en nuestra gestión, como ustedes saben, un eje muy marcado en la sostenibilidad ambiental y hacer que las ciudades se comprometan en poder realizar acciones climáticas, que se denominan. El principal problema que tiene el mundo es el cambio climático. Nos sensibilizamos con el tema, pero con un puñado de municipios, acá veo a varios intendentes que forman parte de la red, formamos la Red Argentina de Municipios Frente al Cambio Climático, y a pesar de que el gobierno nacional no realiza hace mucho tiempo acciones concretas para la medición de inventarios de gases de efecto invernadero y para reducir las emisiones de lo que produce el calentamiento global, nuestros municipios, y digo nuestros porque trabajamos en una red de 280 municipios a lo largo y ancho del país, para tratar de hacer acciones concretas. Y ahí vinieron un montón de acciones que por ahí la gente nos preguntaba si eran aisladas o estaban en algún programa, y la verdad estaban en un programa. Cambiar el 100% de las luminarias a LED está en un programa, tener un programa de eficiencia hídrica y energética está en un plan de acción climática, reducir un 37% de las emisiones de gases de efecto invernadero está en un programa, tener la primera granja solar municipal en el interior del país también es parte del programa, pero finalmente eso no solo beneficia a las futuras generaciones. Tener una planta solar y tener las luminarias LED nos permite que el vecino y la vecina de Godoy Cruz pague en sus tasas municipales, cuando tiene que pagar el cargo de alumbrado público junto con el servicio de alumbrado. Hay un concepto del cargo de alumbrado público, y ese cargo de alumbrado público, gracias a toda esa inversión pública, es menor en Godoy Cruz que en el resto de la provincia, porque ahorramos y porque hacemos bien las cosas. En materia de planificación urbana, como les contaba, fuimos uno de los primeros municipios en tener su plan municipal de ordenamiento territorial, como marca la ley provincial. Aclaramos que, tenemos que hacer una aclaración, no todos los municipios de esta provincia tienen su plan municipal de ordenamiento territorial, lamentablemente. Y eso permite generar opciones y mejoras de inversión en la ciudad a la gestión municipal, pero les permite al sector privado, al sector que tiene que hacer inversiones, determinar dónde puede hacer esas inversiones, de qué manera y cuál es la previsibilidad de los cambios que tiene que tener, por ejemplo, el código que separa la zona comercial de la zona industrial, la zona residencial del resto de las zonas de Godoy Cruz. Y eso, sí es previsible, puede traer inversiones y puede tener planificación urbana el desarrollo. E hicimos un gran desarrollo en corredores comerciales, mejoramos, como para poner solo algunos ejemplos, el eje de Paso de los Andes Joaquín B. González, y ahí estamos trabajando en Montes de Oca, empezamos a trabajar en Chuquisaca. Si ustedes salen por Avenida San Martín van a ver todo el proceso de renovación de Avenida San Martín, terminamos Perito Moreno y Colón, estamos trabajando en Tiburcio Venega y Carril Sarmiento. Empezamos a diseñar el plan o la actualización del master plan también para la zona industrial, para DERPE. Ya lo firmamos y el otro día dimos el primer paso con ADERPE para la realización de ese master plan. Por lo tanto, son acciones que hace el Estado municipal para que los vecinos tengan previsibilidad en la zonificación, en la planificación de la ciudad, pero por sobre todo para que vengan inversiones. Y a pesar de la peor crisis que nos ha tocado en la pandemia y después con la peor administración de la historia de Alberto Fernández,
Tuvimos un saldo positivo en la cantidad de aperturas y cierres de comercio. Eso no es común en todo el país y, como ustedes saben, en el país son más las pymes y los pequeños comercios que cierran que los que abren, lamentablemente. Tener una contratendencia en materia de desarrollo económico es porque también hay previsibilidad en las inversiones y porque hemos tenido ordenanzas como la ordenanza de tasa cero para aquellas inversiones nuevas que tengan empleo genuino en blanco, que posibilitan también que el sector privado pueda desarrollar sus inversiones en Godoy Cruz. Así que también mi agradecimiento a todo el sector empresarial, comercial y de las pymes de Godoy Cruz que hacen posible que Godoy Cruz siga creciendo todos los años. Tener una ciudad ordenada no es suficiente si la gente no está dentro del sistema, si no está incluida. Y nosotros tenemos un programa hace muchos años, desde el 99 cuando empezó la gestión de César, tenemos un programa de inclusión social muy amplio. Y quizás hay 4 o 5 ejes de ese programa que tienen que ver con lo que hace el municipio. Que el municipio tenga más de 20 playones deportivos y polideportivos municipales en todo el territorio es para que haya más inclusión social. Que el municipio de Godoy Cruz haya tenido 2 centros de salud propio y hoy tenga 3 es más inclusión social. Que el municipio de Godoy Cruz haya tenido 9 jardines maternales y hoy tengamos 10 y que estén incluidos con los CDIF y con los planes de alfabetización de las madres, también es más inclusión social. Y le pido un aplauso para la gente de los jardines maternales que está acá porque... Esos jardines se cogestionan con el programa CEOS provincial y también hay municipios que lo gestionan bien y hay municipios que no lo gestionan también. Nuestros jardines son modelo en toda la provincia. Para ir terminando, 3 o 4 cosas que quiero resaltar. La primera es que parte de esa, también de ese gran programa que tenemos de inclusión está en marcha, creo yo, el último gran desafío para cumplir con 24 años de planificación ordenada que ha tenido este municipio. En la gestión de César y luego en la gestión de Alfredo teníamos un programa que en algún momento se llamó Godoy Cruz sin Villas. Como ustedes saben, teníamos 23 villas o asentamientos inestables, hoy tenemos solo 6, y de los cuales 3 ya comenzaron en el programa Aire del Oeste. Hace una semana se firmó el acta de inicio para empezar a erradicar esos asentamientos y llevar dignidad a esos lugares. Esa es una planificación que trasciende una gestión municipal, pero que está clarísima en el norte de todos los intendentes que nos ha tocado gestionar Godoy Cruz. Llevar dignidad a esos lugares, que tengamos hoy el 99% de cobertura de agua potable es bueno, pero queremos que tenga el 100% de cobertura de agua potable Godoy Cruz. Y cuando terminemos con la planificación que se ha llevado para Aire del Oeste, seguramente vamos a estar llegando a ese 100%. Entonces, tener familias incluidas, tener dignidad, tener urbanización, tener pavimento, tener servicios, tener transporte cerca, tener un centro de salud cerca, tener un jardín maternal donde las madres puedan dejar a sus hijos en el momento que van a trabajar y no solo están bien cuidados, están bien alimentados y están con todas las acciones de estimulación temprana y con todas las acciones previas a la cognición pedagógica que tienen que tener los chicos. Es muy bueno, es importante y creemos que hay que seguir haciéndolo. También tenemos que resaltar que en ese marco del proceso de inclusión, todo eso que tiene que ver con el deporte, con la integración en los polideportivos, en los clubes, hemos trabajado muy bien con los clubes. Y no solo con los clubes, sino con todas las organizaciones sociales. Hoy veo acá mucha gente de las organizaciones sociales de Godoy Cruz, a quien también les agradezco
el apoyo que hemos tenido todos estos años, el trabajo coordinado que hemos tenido con clubes, con centros de jubilados, con uniones vecinales. Que haya comunidad organizada significa que la gente tiene que o puede tener mejores intermediarios, no necesita que el Estado esté presente siempre, y se hacen actividades todo el tiempo en esos clubes, en esas uniones vecinales, en esos centros de jubilados, y gestionan muy bien los recursos que les llegan. Algunos son programas nacionales, otros son programas provinciales y muchos son programas municipales. Pero esa capilaridad que tienen las organizaciones sociales en Godoy Cruz hace que tengamos una participación ciudadana muy activa y hace que la democracia funcione. Porque después esa gente participa en las distintas acciones que hace el municipio, como el presupuesto participativo. Y en 40 años de democracia, donde hay muchas deudas, hacer que la democracia funcione localmente es un logro de la ciudadanía. Así que felicitaciones a ustedes. Vamos a correr el escaloncito porque... Por último, toda esta incorporación de innovación, de tecnología, las mejoras territoriales, las acciones que hemos hecho para tratar de transformar nuestro departamento, son acciones de una mejora continua que creemos comenzó hace muchos años. Tener todo este plan que nosotros hemos hecho o que he descrito de obras, de trabajos, tener más de 3.900 cuadras pavimentadas en los 8 años de gestión, tener más del 100%, duplicamos la cantidad de metros cuadrados de espacios verdes disponibles para la gente. Tenemos un censo de alborado público que nos permite planificar mucho mejor cómo es el crecimiento que tiene que tener el espacio verde de Godoy Cruz en los próximos años. Todo eso se refleja en acciones que los vecinos nos piden todo el tiempo que mejoremos. Y nosotros queremos que eso siga mejorando y así lo planteamos en la campaña de este año junto a Diego Costarelli. Nosotros tenemos también que agradecer no solo a los equipos, a nuestras secretarías, a nuestro Consejo Deliberante que acompañó muchas de esas resoluciones o ordenanzas que yo les comentaba, fueron tratadas obviamente por nuestro Consejo Deliberante, pero sobre todo tengo que hacer un agradecimiento muy especial a los empleados municipales. Cuando Alfredo empezó, vamos a ir más atrás en el tiempo, cuando César empezó la gestión teníamos 2.700 empleados en Godoy Cruz. Alfredo dejó la planta en 1.900 empleados municipales. Y hoy tenemos 1.790. Eso significa que el compromiso y la productividad de cada empleado municipal casi se ha duplicado. Y eso es mérito de los equipos de trabajo y de cada uno de los que le pone el hombro a la gestión. Así que muchas gracias. Muchas gracias a todo el equipo y a la familia municipal porque, sin lugar a duda, todo esto no hubiese sido posible si no hay recurso humano que le pone el pecho después a las acciones concretas. Hemos visto el compromiso en la pandemia cuando éramos servicios esenciales y teníamos que abrir todos los días el municipio, teníamos que salir los camiones recolectores todos los días. Estuvieron a la altura. Así que gracias a los empleados municipales. Bueno, quienes entendemos a la actividad política como una herramienta de transformación, el gobierno local es, sin lugar a dudas, por lo menos para mí, hasta ahora, el mejor lugar para que se vean esas transformaciones sociales. Mi agradecimiento a todo el equipo, como dije, a los empleados y empleadas municipales, a todo el recurso humano. Mi agradecimiento a mis otros colegas intendentes, que también hemos hecho muchos trabajos en conjunto. En la pandemia nos tocó planificar muchas cosas, participar de muchas mesas de debates, si abríamos, si cerrábamos,
si poníamos más o menos recursos en tales cosas. A nosotros nos tocó hacer absolutamente de todo, acompañando a un gobierno provincial que también le puso el hombro a esa pandemia y que hoy parece algo lejano, pero la verdad que fue un hecho histórico que nos va a marcar seguramente. Y como parte de ese proceso de transformación, este año se cumplen 40 años del retorno a la democracia. Yo creo que el gobierno local es el lugar por excelencia para hacer valer lo que significa la democracia para la ciudadanía, hacer valer que con la democracia sí se pueden tener mejores ciudades, sí se pueden tener mejores servicios, y eso nos invita a soñar para adelante. Para el futuro, donde tenemos nuevos desafíos, esos nuevos desafíos, aprovecho también para agradecerle a Alfredo Cornejo la confianza depositada para encarar nuevos desafíos. Sí. Nos rige ese principio de la democracia que nosotros creemos que es necesario continuar transformando y mejorando la calidad de vida de la gente. Si nosotros no podemos demostrar eso al final del camino, quienes participamos de las instituciones públicas debemos cuestionarnos todo. Había un gran autor y filósofo que decía que la política es la expansión del campo de lo posible, y creo que nosotros en estos años hemos hecho eso, hemos ver cuál era la expansión del campo de lo posible para que la gente esté un poco mejor. Y creo que hemos cumplido con ese objetivo, hemos cumplido con la gente. Finalmente, reiterar los agradecimientos, un agradecimiento especial a mi familia que está acá presente. Y cuando uno hace estas cosas, también las hace en la memoria, en el caso mío, de mis padres. Así que... nos llevamos una gran experiencia de gestión. Nos llevamos 8 años de mucho trabajo, pero nos llevamos la convicción de que se puede seguir mejorando. Y eso es lo que nos da la esperanza de que en un futuro no solo pueda seguir mejorando Godoy Cruz, que pueda seguir mejorando Mendoza, sino con lo que se viene, que también que pueda seguir mejorando Argentina. Así que muchas gracias, muy buenas tardes. Lo invitamos al intendente Tadeo García Salazar a quedarse unos segundos más en el escenario, por favor, porque a continuación el concejal Fabricio Cuaranta va a hacer entrega de un obsequio para el intendente García Salazar, consistente en una obra del artista Federico Arcidiácono que representa el crecimiento de las ciudades. Aquí podemos ver entonces esta obra del artista mendocino Federico Arcidiácono que representa el crecimiento de las ciudades. Y tenemos otro obsequio en este instante para el intendente electo Diego Costarelli. Y en este caso, se le entregará una réplica de la llave del edificio del Honorable Consejo Deliberante de Godoy Cruz
a modo de bienvenida a la gestión que comienza hoy. Entrega este obsequio la señora Presidente del Consejo Deliberante, Marcela Fernández. Ahora sí, invitamos a cada uno a ocupar su lugar, por favor. Porque a continuación comenzará la sesión especial presidida por la Presidenta del Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de Godoy Cruz, Marcela Fernández. Bueno, muy buenas tardes. Con el quórum reglamentario damos inicio a la sesión especial que se ha convocado para el día de la fecha. Por secretaría se va a dar lectura a la convocatoria, que fue por decreto, así que damos la palabra a la secretaria. Decreto número 65-2023. Visto el acta de proclamación de los comicios del 24 de septiembre de 2023 y el artículo primero de la Ley de Elecciones Provinciales número 5499, la Presidencia del Honorable Consejo Deliberante Godoy Cruz decreta. Artículo 1. Convóquese a las y los concejales de este honorable cuerpo a la sesión especial a celebrarse el día viernes 8 de diciembre del 2023 a las 19 horas en el Espacio Arizu, ubicado en el departamento de Godoy Cruz, a fin de tratar el siguiente orden del día. A. Recepción del juramento del señor Intendente Municipal electo, licenciado Diego Costarelli. B. Mensaje del señor Intendente Municipal electo, licenciado Diego Costarelli. Artículo 2. Invítese a presenciar la sesión especial a funcionarias y funcionarios del Departamento Ejecutivo, medios periodísticos, ONGs, vecinas y vecinos del Departamento. Artículo 3. Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al registro municipal respectivo, publíquese y cumplido archívese. Le damos la palabra a la concejal Noelia Santino. Gracias, señora Presidenta. Solicito la aprobación de la orden del día, leída por secretaría. A consideración del cuerpo, quien sirva a estar afirmativamente, levante la mano. A continuación, vamos a dar comienzo a la orden del día, que es la recepción del juramento al intendente electo, licenciado Diego Costarelli. A continuación, lo invitamos a pasar y a prestar el juramento debido. En este acto vamos a dar por comunicado el juramento que va a hacer nuestro intendente electo. Así que bueno, en este acto juráis por Dios, por la patria y por el honor desempeñar fielmente la elección que dio todo el pueblo godoycruceño a la elección del intendente de Godoy Cruz. Sí, juro. Sí, Dios. Y la patria y su honor, no lo cumplan, que los demanden. Invitamos a continuación a la señora escribana municipal Andrea Morcos a subir al escenario para realizar la firma correspondiente. De igual modo, invitamos a subir a Tadeo García Salazar.
En este momento, entonces, se está haciendo la firma del acta correspondiente con la presencia de la escribana municipal Andrea Morcos. Escuchamos nuevamente a la señora Presidente. Sin más asuntos que tratar y habiendo ya dado el juramento al Intendente, levantamos la sesión y damos por finalizada. Seguidamente, señoras, señores, invitamos a hacer uso de la palabra al señor Intendente de Godecruz, licenciado Diego Costarelli. Muy buenas tardes a todos y a cada uno de quienes hoy nos acompañan. Para mí es muy importante tenerlos en este momento. Como sabrán, desde muy chico siento una profunda vocación por el servicio público. Tuve la oportunidad de transitar distintos ámbitos de la administración, desde el municipio de Godecruz, pasando por el Ejecutivo y la Legislatura Provincial. Pero en realidad, si vamos a los orígenes, esta vocación fue gestándose desde que tengo uso de razón. Ojalá el adulto que hoy ven acá esté a la altura de los ideales de ese niño. Siempre sentí la necesidad de ayudar y colaborar con las personas que tenía a mi alrededor, de aportar mi granito de arena para el bien de la comunidad. Esto marcó la decisión de enfocar mi carrera en lograr esos objetivos. Hoy es un día muy especial para todos los godecruceños, pero también para todos los argentinos. A 40 años del regreso de la democracia, estamos realizando uno de los preceptos más importantes, el de investir en una nueva autoridad gracias al mandato popular. Empezamos un nuevo camino que estoy feliz de transitar juntos. Como en todo comienzo, es necesario dejar en claro de dónde partimos y hacia dónde queremos llegar. Este sendero tiene bases sólidas, porque tenemos un Godecruz sano, pujante, orgulloso de su institucionalidad y sus valores. Un Godecruz hecho de ciudadanos informados y exigentes. Un Godecruz con profundas tradiciones, pero que a la vez se proyecta con fuerza hacia el futuro. ¿Y cómo logramos todo esto? Lo hicimos en un primer momento con orden administrativo, cuidando los ingresos y los gastos. Con César Bifi, Godecruz recuperó la dignidad, tener un buen gobierno municipal de respeto a los vecinos, de humildad, de trabajo serio. Muchas gracias, César, por todo eso y por ese aporte que le hiciste a todos los vecinos de Godecruz en su momento. Sobre esos cimientos, Alfredo Cornejo construyó el Godecruz de las obras emblemáticas, el Godecruz de los servicios públicos de excelencia, el Godecruz que tiene la obsesión de hacer bien todo lo que se propone. Entre los grandes logros de su gestión, recordamos la reducción de la planta de personal y el superávit del municipio, producto de la buena administración y de la transparencia de su gobierno. Gracias, Alfredo. Gracias, gobernador, por el aporte que hiciste. Luego, Tadeo, gracias a su impronta y coordinando con el gobierno provincial, mejoró aún más las bases que habían sentado las gestiones radicales anteriores. Siempre dijimos que para que las cosas funcionen, hacen falta sucesivos buenos gobiernos y los hemos tenido. Hoy, gracias a Tadeo, la vara en Godecruz está muy, pero muy alta. Gracias, Tadeo, también por este aporte.
Sin embargo, si bien es difícil el desafío por lo bien que trabajaron mis antecesores, tengo la ventaja de contar con un equipo humano comprometido, con el cual vamos a seguir transformando Godecruz. Hemos seguido este rumbo con el objetivo claro de mejorar la calidad de vida de los mendocinos, y lo logramos. Logramos ser un buen gobierno, y es por eso que los godecruceños nos volvieron a elegir. Tadeo hizo un repaso de los grandes logros y objetivos cumplidos en las gestiones anteriores. En honor a la brevedad, sería imposible enumerar cada una de las mejoras sustanciales que se han hecho para que nuestro departamento esté mejor. Está a la vista lo que hemos conseguido en el pasado y que las próximas generaciones seguirán viendo el fruto de ese esfuerzo, con acciones concretas de un Estado presente coordinado con un gobierno provincial que da soluciones reales a problemáticas concretas. Como decía anteriormente, tener en claro hacia dónde vamos es esencial. Es el norte que guía y orienta a cada uno de quienes tenemos la gran responsabilidad de asumir este compromiso. Y nosotros sí que sabemos hacia dónde vamos. Vamos a conectarnos con las necesidades actuales de nuestros vecinos. Vamos a gestionar con una fuerte inversión social, con un municipio presente que asista a quienes más lo necesitan, que apoye al deporte y se involucre en la salud, en la educación, en la seguridad, en el desarrollo económico y el empleo. Vamos hacia donde hoy se necesita que vayamos. Comenzamos esta nueva etapa con superávit fiscal y un presupuesto equilibrado. De esta manera, podremos afrontar el 2024 con la mayor inversión social de la historia y un récord de inversión pública que dinamizará la economía local. Con el vínculo cercano con los vecinos, pondremos atención en nuestros centros de salud con polideportivos repletos de actividades y jardines maternales modelos. Vamos a seguir haciendo de Godecruz una ciudad con servicios públicos de excelencia que lleguen a cada rincón del departamento. Nuestro anhelo es seguir mejorando la calidad de vida de aquellos vecinos que habitan el oeste departamental. Con el proyecto Aires del Oeste mejoraremos sus condiciones de acceso al agua potable, energía eléctrica, cloacas e infraestructuras. Me voy a ocupar personalmente de interactuar con los nuevos gobiernos nacional y provincial para que juntos podamos cumplir con ese gran sueño. El Plan de Obras 24-25 es la continuidad de políticas de planificación y la participación ciudadana. Esta hoja de ruta nos permitirá encarar mejoras y transformaciones en todo el espacio público. Estamos convencidos de que juntos podremos hacer una ciudad cada vez más linda, pujante, inclusiva y sostenible. Seguiremos renovando permanentemente la infraestructura de calidad, con obras como la mejora de los ejes comerciales, con la segunda etapa de calle San Martín y Chuquisaca, la transformación de calle Alsina y la extensión de la amplia red de ciclovías. El objetivo que nos guía es mejorar la integración norte-sur y este-oeste del departamento. Hoy, nuestra responsabilidad está en potenciar el desarrollo económico del departamento junto al sector privado, que es el motor del crecimiento y generación de puestos de trabajo genuinos, entendiendo a estos últimos como nuestro principal capital social. Tal como me comprometí en campaña, voy a trabajar codo a codo con nuestros empresarios y emprendedores para fomentar la actividad económica, con nuevos programas de incentivo, pero también estando cerca de cada uno, escuchándolos y atendiendo sus demandas. Godecruz es tierra de emprendedores, somos innovadores, creativos y amamos los desafíos. Con ese ADN, vamos a promover el nacimiento, crecimiento y consolidación de nuevas iniciativas empresarias. Impulsaremos en nuestros jóvenes el deseo de emprender, de arriesgar y de elaborar proyectos. Queremos que apuesten por su provincia, que la elijan para crecer y desarrollarse. Estaremos junto a ellos desde el primer día ofreciendo distintas herramientas para su formación. Potenciaremos convenios como el que hoy tenemos con la Universidad Tecnológica Nacional para que cientos de jóvenes se sigan formando en programación y diseño. Vamos a apostar por la innovación, potenciando la industria del conocimiento para que más empresas tecnológicas se radiquen o se creen en Godecruz. Seguiremos trabajando junto con el gobierno provincial en el proyecto de ampliar el Parque TIC. Y de esta manera, Godecruz se convertirá en la capital de la economía del conocimiento de Mendoza.
Los desafíos de la economía global necesitan ser afrontados con iniciativas locales. La formación de capital humano va a ser un eje fundamental en mi gestión. Nuestras escuelas de oficios promoverán las habilidades que faciliten el ingreso al mundo laboral. Este año, más de 1.100 chicos han pasado por nuestros talleres. Vamos a incrementar esa oferta adaptándola a las nuevas demandas laborales. La oferta gastronómica y cultural de Godecruz ha crecido en los últimos 8 años. Tenemos importantes ejes comerciales que, junto a nuestros parques, plazas y espacios patrimoniales, invitan a vecinos y turistas a disfrutar de toda la ciudad. El próximo desafío es que Godecruz tenga una propuesta turística y de servicios que atraiga a visitantes nacionales e internacionales. En ello me encontrarán enfocado y trabajando con obsesión. Nuestra identidad la vemos reflejada en la gente, con una energía propia que nos destaca y enorgullece. Será un desafío enamorar a todo aquel que venga y transmitirle al que nunca vino todo lo que tenemos para dar. Vamos a seguir poniendo en valor nuestro espacio, nuestro patrimonio cultural, como este nuevo espacio Arizu, en el que dentro de poco inauguraremos 3 nuevas naves con mobiliario y servicios de primer nivel que, no tengo dudas, serán un orgullo para todos los mendocinos. Generaremos una gran agenda turística, gastronómica y de servicios, con un importante abanico de actividades. Además, trabajaremos junto al sector privado para potenciar nuestro centro departamental y las zonas aledañas a las calles San Martín Sur, Paso de los Andes y Beltrán, que ya se están desarrollando. Ya no alcanza con que los municipios se ocupen de los temas tradicionales. Los desafíos globales convocan a los gobiernos locales a involucrarse plenamente, y no esquivaremos el desafío. Seguiremos impulsando soluciones con propuestas innovadoras y colaborativas. Los servidores municipales nos seguiremos formando para afrontar nuevos problemas que demandan nuevos aprendizajes. Godecruz está inserto en el mundo y está cooperando con organismos internacionales y con redes de ciudades en la lucha por el cambio climático, migraciones, hábitat, seguridad y desarrollo económico. El Godecruz que amamos y cuidamos evoluciona constantemente gracias al esfuerzo de los miles de vecinos que viven o lo transitan a diario. Se los agradezco y los necesito a mi lado participando para seguir comprometidos para mejorar día tras día. Nuestros planes son ambiciosos. Apuntan a superar las expectativas y a generar un crecimiento sostenido y exponencial. Venimos atravesando un contexto de crisis macroeconómica muy compleja, y aunque ya hayamos escuchado esto muchas veces en nuestra historia, esta crisis no tiene precedentes. Esto nos exige redoblar esfuerzos y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para sortear las dificultades que se nos presenten. Queremos un Godecruz cada vez más inteligente, eficaz, eficiente a la hora de utilizar los recursos. Es mi responsabilidad encontrar mecanismos correctos para que esto ocurra, principalmente porque estoy convencido de que se puede. Es posible lograr grandes cosas aún con el viento en contra. Podemos dar fe de eso con ejemplos concretos. Godecruz fue bien administrado y puesto de pie en un país como la Argentina, con todo lo que eso implica, muchas veces con muy malas administraciones provinciales y también nacionales. Pero para esto no estoy asumiendo solo, estoy asumiendo con cada uno de los vecinos que confiaron en este proyecto, con cada uno de los militantes, con cada jubilado que me abrió las puertas de su casa, con cada joven que me ofreció un mate y su confianza. Quiero enfocarme en el futuro y en esa continuidad que me honra encabezar desde ahora y para la cual me vengo preparando hace años. Más allá de lo protocolar, quiero hablarles a corazón abierto. Creo que nada de lo que diga va a ser suficiente para demostrarles la gratitud que siento al estar hoy aquí. Si hay algo que aprendí en todos estos años es a ser autocrítico y a revisarme continuamente.
es a ser autocrítico y a revisarme continuamente, además a tener en claro mis fortalezas y mis debilidades y a estar siempre dispuesto al crecimiento, a saber de dónde vengo y hacia dónde voy. Ya tengo 46 años y en estos días estaba tratando de acordarme cuál fue la primera vez que soñé con ser intendente de Godecruz. Sin duda ha sido un proceso largo y de pasos cortos, pero siempre constantes. Si alguien pregunta cómo me gustaría que me recuerden después de los próximos 4 años, le diría que quisiera ser el intendente que se puso codo a codo con los vecinos para impulsar definitivamente el desarrollo económico, turístico, social y ambiental de Godecruz. Que nuestra ciudad sea reconocida en el mundo por la gestión responsable, innovadora, participativa, transparente y solidaria. Tenemos muchos desafíos por delante y un plan claro que llevaremos adelante juntos. Lo haremos con dedicación y esfuerzo, con el principal objetivo de seguir transformando nuestro departamento. Quiero cerrar con un especial agradecimiento a Tadeo por su confianza y amistad para seguir la gran tarea que ha llevado adelante estos 8 años. Eternamente agradecido, Tadeo. Quiero agradecer a mi familia, a mi mamá Elisa, que todo lo que hoy ven ustedes aquí, ella ha sido la creadora de esto, a mi esposa Yanina, que no solamente me dio 2 hermosos hijos y que yo vivo del amor de esos hijos, sino que además me acompaña diariamente y me incita a seguir por este camino. Muchísimas gracias, Yanina. Como lo dije varias veces, todo lo hago porque amo a Godecruz y quiero verlo cada día mejor, pero también porque sueño con dejarle a mis hijos un lugar mucho mejor para vivir. Eternamente agradecido. Señoras, señores, de esta manera damos por finalizado este acto. A todos por acompañarnos, muchas gracias. Que tengan muy buenas tardes. A los periodistas que nos acompañan, los invitamos a participar de la conferencia de prensa que se hará en minutos nada más detrás del escenario. Reitero, esta invitación es para los periodistas que nos están acompañando a participar de la conferencia de prensa que iniciará en instantes nada más detrás del escenario. Muchas gracias.